Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que están viendo este video. En el día de hoy vamos a hablar de las mascotas en España, tema sugerido e incentivado por mis dos abuelas, Gladys y Mónica. Así que les mando un beso enorme a las dos y muchísimas gracias por haber sugerido este tan interesante y lindo tema de video. Por favor, vayan a los comentarios y escriban: hola Mónica, buen día Gladys y saluden a mis abuelas. Gracias. Cuando me sugirieron esta idea para el video, la verdad es que me pareció increíble y sumamente interesante, más que nada por las grandes diferencias que existen entre cómo viven las mascotas, la conciencia que se tiene sobre los animales en Argentina y en España. Investigando para este video, la verdad es que me he encontrado con cosas que no tenía ni idea, reglamentación, estadísticas, así que vamos. Antes de empezar con el video, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les avise YouTube cuando subo un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Para contextualizar y que estemos en sintonía y todos podamos entender la magnitud de lo que estamos hablando, les voy a leer algunas estadísticas. En este caso, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía nos dice que en España solamente existen 29 millones de mascotas. Tengan en cuenta que la población española es de 48 millones según el último censo. Y en el país existen 29 millones de mascotas. Si hablamos específicamente de perros, hay 7 millones contra 6 millones de niños menores de 14 años. Es decir, hay más caninos que niños menores de 14 años en España. Esto es algo que muchas de las fuentes que observé y que estuve leyendo, las cuales les voy a dejar en la descripción por si quieren chequearlas, mencionaban como un problema o algo a tener en cuenta. El hecho de que hoy en día muchas parejas y muchas familias eligen tener mascotas antes que hijos. Es bien sabido que España ya hace varios años que tiene problemas con el tema de la natalidad, es decir, la gente no tiene muchos hijos. No tiene hijos o tiene muy pocos y bueno, acá vemos reflejado claramente cómo muchos deciden, como mencionaba, tener mascotas antes que niños. Teniendo en cuenta la cantidad de animales y especialmente de mascotas que existen en este país, de lo primero que me gustaría hablarles, que me parece bastante relevante para el tema, es de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, aprobada este mismo año en 2023. Obviamente no les voy a hacer lo que hice yo, que fue leerme casi toda la ley, sino que destaqué los puntos más importantes y relevantes para cualquier dueño de mascotas. Cuando se habla de derechos, según esta misma ley, nos referimos a el buen trato, el respeto y la protección de los animales. Esta ley se hizo en base al artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual cataloga a los animales como seres sensibles, por lo cual es nuestro deber proteger su salud tanto física como mental. Se consideran animales de compañía o mascotas todos aquellos animales domésticos o silvestres que estén en cautiverio o en cautividad. Hay varios animales que quedan exceptuados de esta ley, es decir, que esta ley no los protege justamente por no ser animales de compañía, por no ser mascotas, y la ley lo aclara, dice: se exceptúan en esta ley los toros, los animales de producción, de experimentación y con fines científicos, también animales silvestres, a menos que estén en cautiverio, y animales para actividades específicas como pueden ser las deportivas o las profesionales. La verdad es que esta ley es bastante amplia, al menos en mi opinión, por lo que pude leer, y no abarca solamente a si hay que proteger a los animales y bla bla bla, sino que, por ejemplo, tiene por objetivo el registro de todas estas cosas que voy a mencionar. Entidades de protección de animales, animales de compañía y sus propietarios, zoológicos y criadores de mascotas. Es decir, que todas estas personas, entidades y animales tienen que estar registrados. En el caso de los animales de compañía, de las mascotas, lo que se hace en España para tener constancia, noción de dónde están, de quiénes son, es ponerles un microchip a cada uno. De esa forma se pueden rastrear si se pierden, se puede saber si alguien abandona un animal o no, a quién pertenece, por eso es que se tiene registro tanto del animal como de sus propietarios. Esta ley también introduce varios cambios respecto a las formas en las cuales se pueden tener a las mascotas en nuestros hogares. Para empezar, cualquier hogar tiene que ser un espacio físico adecuado para que la mascota pueda estar allí. Esto quiere decir que, no sé, el gato no puede estar encerrado en una casa con una mini ventana. El perro no puede quedar en un balcón donde le pega el rayo del sol
todo el verano o estar afuera todo el invierno con posibilidades de morirse de hipotermia, por ejemplo. Es decir, tiene que haber un espacio físico que se adapte a las necesidades del animal, mucho más si este va a quedar solo, que es otra cosa que menciona la ley. La ley prohíbe dejar a los animales sin supervisión dentro de nuestras casas. En el caso de los perros no pueden pasar más de 24 horas, más de un día sin supervisión, y en el caso de los gatos pueden pasar hasta 3 días, pero no más. También en el caso de aquellos gatos que no suelen estar mucho en casa y son más de salir y estar por las calles, tienen que estar esterilizados. Algo que me pareció muy interesante es el hecho de que los propietarios de los perros tienen que hacer un curso sobre cómo cuidarlos. Según entiendo y he leído, esto será gratuito y no será muy complicado. A su vez, tienen que contar con un seguro de responsabilidad civil frente a terceros por cualquier posible lesión que suceda con sus mascotas. Las multas por no cumplir con alguna de estas cuestiones que mencioné anteriormente puede ir de los 500 a los 200.000 euros, obviamente dependiendo de la gravedad de lo que se haya hecho. Hablemos ahora de costos. ¿Cuánto cuesta mantener a una mascota en España? Otra cosa que me llamó la atención cuando lo leí es el hecho de que se necesita un pasaporte para animales de compañía. En el caso de que usted posea uno de estos tres animales, tiene que sacar este pasaporte para poder viajar dentro de los países que conforman la Unión Europea. Perros, gatos y hurones deberán contar con este pasaporte, el cual se puede hacer en una visita a un veterinario que esté autorizado a dar el pasaporte y cuesta entre 15 y 20 euros, según lo que he leído. Según otras fuentes que he consultado, salía 70 euros, pero eso es teniendo en cuenta los costos de vacunación, los cuales no incluyo en esto. Así que sí, si querés viajar de España a Italia, de Italia a Francia y así en cualquier país de la Comunidad Europea, junto con tu mascota, en el caso de que sea uno de estos tres animales, deberás contar con uno de estos pasaportes. Y obviamente también contar con todos los requisitos que se tienen que tener, los cuales están en los links que les mencioné acá abajo en la descripción. Algunos de ellos son, por ejemplo, contar con el microchip que les comentaba antes, que los animales estén vacunados, etcétera, etcétera, etcétera. Si no quieren o no pueden viajar con sus mascotas y prefieren dejarlas en una guardería, los precios de estas oscilan entre los 15 y 25 euros por día. Por lo cual es otro gasto a tener en cuenta en caso de tener mascotas y, como digo, tener que dejarlas con alguien para que las cuide durante su viaje. Por otro lado, el costo de manutención, por ejemplo, de un perro es de 105 euros por mes, lo cual nos da un total de 1.205 euros anuales. Estos costos tienen en cuenta lo que sería la alimentación, la sanidad, la higiene, el hogar y las vacaciones de los animales. A mí me hizo un poco de ruido el hecho de vacaciones para animales, pero aclaro que se refiere a lo que les comentaba anteriormente, ya sea viajar con ellos o dejarlos en una guardería. Esos costos están incluidos en la manutención del perro. Yendo un poco más a la experiencia personal que he tenido en este casi año que estoy acá en España, les puedo comentar que no he visto animales en la calle. La verdad es que no se ven ni gatos, ni perros, ni nada en la calle nunca. Los únicos gatos que he visto sueltos son dos que están como cerca de un baldío, que no sé si serán de alguien o no, pero hay gente que les pone comida. Y luego cerca de mi casa hay un gatito súper lindo que a veces sale, pero que tiene collar y sé quiénes son los dueños. Yo vivo en Torrent, que es una ciudad dentro de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, así que no puedo hablar por toda España, pero me dirán ustedes en los comentarios españoles si esto es algo que pasa en todo el país, el hecho de que no se ven muchos animales por la calle. Vienen a molestar. Es para confirmar a Ofi. Yo en Argentina solía vivir en zona norte de la provincia de Buenos Aires, en Escobar, y la verdad es que ver animales por la calle era algo de todos los días, muchos perros sueltos, gatos también. Obviamente sin ningún microchip, sin ninguna cosa, sin dueño, sin nada. Espero genuinamente que les haya gustado mucho el video. Les recuerdo que todas las fuentes que cité, todo lo que usé para esta investigación, para hablar en este video, está en la descripción de este mismo video, así que pueden ir a chequearlas si tienen ganas. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que son todas cami-verdun7, todas las mismas, Instagram, Twitter, TikTok, lo que quieran.
Comenten por favor acá abajo qué temas les gustaría que trate en siguientes videos y no se olviden que todos los martes a las 8:30 de la noche horario España empezamos una nueva sección en este canal de transmisiones en vivo junto a mi padre que se llama Verdún en Vivo, bueno, por el apellido nuestro obviamente, en los cuales hablamos de España, de Argentina, hablamos de inmigración, hablamos de todo, boludeamos un poco también, por supuesto. Pero bueno, es una dinámica divertida, así que los invito a vernos en vivo o si no pueden, los pueden ver grabados, quedan todos en mi canal. Si tienen alguna mascota y tienen ganas, los invito a mandarme las fotos de sus mascotas junto con su nombre en mi Instagram, que las voy a estar subiendo tanto allí como acá en YouTube en alguna publicación, porque me gustan los animales y tengo ganas de hacer eso, así que mándenme las fotos de sus mascotas lindas, gatos, perros, hurones, lo que sea que tengan, como si tienen una oveja, me la mandan, me gusta. Y cuéntenme si sabían alguna de estas cosas, si les conté algo nuevo, si no, me lo cuentan en los comentarios ustedes. Les comento que hace muy poquitos días, muy recientemente, activé la opción de membresías en mi canal, lo cual quiere decir que pueden hacerse miembros del mismo. Esto es una forma de apoyar al canal, de ayudarlo si es que les gusta el contenido, de forma económica. Tienen 3 niveles de suscripción y cada uno, por supuesto, tiene sus beneficios. Siendo estos obviamente acumulables, si sos miembro en el nivel 2, tenés los beneficios del nivel 1 y del 2. Si estás en el 3, tenés los del 2 y los del 1 y así. Les mando un beso enorme a todos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final y espero que les haya gustado mucho. Adiós.